si lo pudieron sacar a Duarte. En segunda instancia, sí. Termina recuperando Mateo González. Cuidado con este balón largo que la va a ganar el 9. La va a ganar Rossiano al arco. Gol. Gol de Rosario Central. La había ganado bien Rossiano con el cuerpo a Facundo. Lo hizo Rossiano. Lo hizo el 9. Gana 2 a 0 Rosario Central. Otro golazo más de Rossiano. Mucha gente siguiendo transmisión, por supuesto. Punta derecha, el busca pie, gol. Gol. Rosario Central, llegó el segundo, llegó el 9. Rossiano, después de el número 9, Rossiano Márquez. Ahora va por el tercero, tiró el taco Mamini, llega Fernández, levanta el centro, un buen centro, tiene el tercero, Massa, gol. Gol de Rosario Central, otra vez el 9. Rosáfaga toma la ventaja. Tiene que despertarse el decano. 3 a 1, ¿no? Fecha el número 18. Levanta el centro, Massa. Gol. Otra Ricky Massa. Para que llegue Rossiano, Luca Rossiano. Por toda la cancha, Rossiano, linda bocha para Mamini, 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 Mamini. Gol de vos. Bueno, aprovechemos para repasarlos después de esta. Rossiano, apoyó con Ferreira, Ferreira. Galvez, no fue buena la devolución de Díaz. Sí, sí, porque una ventaja de 4 goles. Intentar al menos empatar el segundo. Corre habilitado, Rossiano va Luca. Rossiano. Más. Uno para Rosario Central. La única referencia de punta viene a ser Rossiano. Tres hombres más atrás para acompañar y un doble 5 en lo que se ve propuesto por Japón y hasta acá. Este invierno, unos 900.000 repetentes. Eso sería trabajo para el señor. Ah, está bien, sale de Japón. Avanza Ferreira, juega al medio Ferreira. A ver si le pido a Pedro, mueve de espaldas. Cuando Rossiano, Rossiano, no repase. El peligro continúa. Tiene que rematar. Sí, señor, pero primero los pies de Ferreira. Se viene a centrar el balón por abajo. Pega en la red, pero tiene Román Rafón en el banco de la cuarta división de Rosario Central. Arriba ganando de cabeza Marmini.
por derecha se termina abriendo Rosiano. Buen balón de Rosiano para González, la falta contra González. La recogida por parte de Rosiano. A correr, pero primero viene después de ahora jugando Rosiano. Quería tomar un poco bien, necesita profundizar Luciano Ferreira, pero primero viene ahora la defensa, que la mano. Sí, en un estadio espectacular. Por derecha ahora quiere central, el centro queda la pelota, donde vuelve a tener el primero Martín, la juega hacia atrás. Para el padre, está en todas las jornadas. Salud enorme para Andy. Siempre me llega la etiqueta, ¿no? Después de la jornada hasta la tarde. Sí. Así que me lo crucé, lo saludé llegando. Toma más. Saludía, pero bueno. Aprovechamos y... Se viene central Bauti porque va Martín y Juan uno contra uno. Va Martín y Martín y Martín y por abajo Martín y lo termina. El primer tiempo, el remate. Si no fuera, saque de arte. Bueno, ha sido amplia. Ahí la superioridad del central en el segundo tiempo. No llegué a notar dos. Ah, mirá, acá aporta Osvaldo Ferreira. Y lo vamos a iniciar con el central también. Señora, ¡Vamos!